dando la bienvenida a Decisiones 2017, nuevo programa en la jornada de este día miércoles, como todos los miércoles, luego de Informe Regional, segunda edición. Aquí estamos para, bueno, seguir contándoles todo lo que tiene que ver con nuestra política del ámbito de la región, preparándonos para las PASOS. Recordemos que en agosto vamos a votar, luego vamos a volver ya en la general el día 22 de octubre. Dentro de este marco, recordamos también que en junio, ya el día 23 va a ser el último día, el cierre de lista, donde todos los candidatos, todos los partidos van a estar presentando, obviamente, las ofertas electorales para estas internas. Y dentro de este marco, ya como lo estábamos anunciando, candidatos del ámbito de la localidad de Roldán que nos están visitando, como así también de la ciudad de Funes, que vamos a estar dialogando también en instante con algunos de los concejales. Lo que tiene que ver con Cambiemos, con el PRO, ya está Lucas Vicario, un nombre conocido, obviamente, en la ciudad de Roldán. Lucas, bienvenido. Muchas gracias, Mario. Un gusto nuevamente tenerte aquí en estos espacios que tienen que ver con la política. Y bueno, un poco para ir ya contando cómo se viene desarrollando. Y la primera pregunta, ¿no? ¿Vas a ser candidato para concejal aquí en la ciudad de Roldán? Bueno, mira, estamos definiendo también el tema de las candidaturas dentro de un espacio político que bueno, quien tenga mejor, nosotros creemos que quien tenga mejores chances de acceder a la concejalía y que tenga mejores chances también de representarnos en un debate electoral la intendente en la ciudad de Roldán, que también tenemos que estar al frente de eso, ¿no es cierto? Bien. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del partido del presidente de la nación. Claro. Cambiemos hoy la fuerza electoral que representa al presidente de la nación y que los tenemos que representar en cada una de las listas y en cada una de las ciudades de la provincia, ¿no? O sea que también podrían llevar candidato a intendente, teniendo en cuenta por lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Nosotros creemos que nosotros tenemos que dar el debate de la ciudad. Exacto. Nosotros tenemos que dar el debate de la ciudad. Es muy importante la elección a concejales porque también va a definir mayorías dentro del consejo para la próxima gobernabilidad, pero también es muy importante disputar la intendencia de la ciudad porque creemos que desde Cambiemos estamos en condiciones de hacerlo. Si nos encontramos en una ciudad con los mismos problemas tal vez que hace dos años, claro. Y después de dos años que los debatimos, que los discutimos para las elecciones, los seguimos teniendo. Yo recién venía del lado de Rosario, del lado de la zona de Loteos, y veía la cola de camiones y un tema que no se resuelve para esta fecha y que cada vez peor. Hay un accidente en el cruce de la ruta 9 o 12 y temas que no se resuelven, y otra elección y seguimos debatiendo los mismos temas. No podemos avanzar sobre cuestiones tal vez que tienen que ver con el tema metropolitano de este cordón de la ruta 9 que viene de Rosario. La semana pasada hablábamos con el ministro de Transporte de la Nación y él es muy entusiasmado con que, bueno, en el futuro trabajar sobre el tema del tren que une todas las localidades que están alrededor de la ruta 9. El tren de pasajeros. El tren de pasajeros. ¿Y nosotros cómo vamos a resolver para que la gente de Loteo pueda acceder a ese tren? Porque si no, Roldán es una ciudad que está dividida, claro, en este momento. Claro, está muy separada, exacto. ¿Cómo vamos a trabajar sobre eso? El tema de la seguridad, el tema de la falta de servicio, bueno, toda una serie de temas que tenemos que poner en carpeta, que tenemos que poner en agenda inmediatamente. Y bueno, las elecciones también es interesante para debatir sobre esos temas. Bien, Luca, te escuchaba en la campaña anterior, donde vos te posicionabas como el primer candidato a concejal, ¿no es cierto?, para esta ciudad. Y bueno, siempre te interesó desde lo legislativo, los temas transversales que tiene la ciudad, cómo revertirlos y cómo cambiarlos, ¿no es cierto?, o aportar a lo que ya está hecho, porque a lo mejor indudablemente va a haber cosas que están hechas bien y que hay que tratar de mejorarla en esta ciudad. Mira, siempre que se hace algo, siempre algo bien hecho. O sea, esta famosa grieta de que todo lo que hizo el otro lo hizo mal, entonces nos tenemos que oponer. Y no, hay un montón de cosas que están bien hechas, hay un montón de cosas sobre las que hay que trabajar. Indudablemente, el año pasado sufrimos un conflicto a principios de este año con el tema de la recolección de residuos en la ciudad, que costó, que cuesta todavía, que cuesta normalizar un servicio. Y nosotros decíamos, ¿para cuándo rondar con el tema de los containers de basura? Claro. Nosotros tenemos que optimizar los recursos en cuanto a la recolección de residuos con el tema de container, porque si no, van a pasar los años y nosotros vamos a seguir con una ciudad
que genera una enorme cantidad de residuos sin poder achicarlos y despilfarrando los recursos de los rondonenses. Claro, claro. Y estos son temas que pasan por el debate legislativo, ¿no? Para llegar a una definición. Mira, son temas que son resorte del Consejo Deliberante, pero que indudablemente es un Consejo Deliberante que está trabado con un Ejecutivo que tal vez en algunos temas no está accionando como corresponde. Bueno, nos encontramos esta traba. Es decir, todos esos temas que deberíamos estar avanzando, que ya deberían estar avanzados. Yo hace 2 años, cuando era candidato a concejal, hablaba del tema de los containers. Mira, había 2 temas que hablaban, yo hablaba siempre de la seguridad: el tema de la recolección de residuos, los servicios, el tema de container y el tema de las rampas para discapacitados. Roldán es una ciudad que no tiene una rampa para discapacitados, salvo para entrar a la municipalidad. Pasaron 2 años y yo quiero debatir los mismos temas, porque los seguimos teniendo. No tenemos rampas para discapacitados, no se trabajó sobre el tema de container para recolección de residuos y seguimos teniendo el mismo problema de seguridad, con algunos paliativos. Bueno, ahora vinieron algunas camionetas de la provincia, pero que cada vez que viene Gendarmería Rosario, se refuerza Rosario, el tema del corrimiento del delito, empezamos a tener problemas acá en Roldán, en la zona de Loteo, cuando ya no lo empezamos a tener ya más en el centro, en la zona comercial, ya van 2 o 3 semanas seguidas con comerciantes que tienen por ahí algunos hechos de vandalismo en vidrieras y demás. Entonces, ¿cuándo vamos a avanzar sobre esos? Terminar con esos temas para poder avanzar con otros. Como yo decía, el tema del área metropolitana. ¿Cómo vamos a hacer? Mira, hace 2 años teníamos el problema de transporte en la ciudad de Roldán. Debatíamos durante las elecciones cómo resolver el tema de transporte, que es resorte de la provincia, pero que indudablemente la ciudad tiene que ser muy firme con el tema de transporte. Tuvo que pasar el accidente de Monticas para directamente quedarnos sin transporte. 2 años después. Entonces, me parece que desde Cambiemos tenemos que dar ese debate. No podemos no dar ese debate. Tu óptica con el tema del crecimiento urbanístico que ha tenido la ciudad, ¿cuál es la apreciación que ustedes hacen en lo que ha sido el crecimiento en estos últimos tiempos, ¿no? Mirá, a mí, como tal vez también por mi actividad profesional, como comerciante, es un tema, el crecimiento de la ciudad, es un tema que me entusiasma y me preocupa. Nosotros necesitamos que todo este crecimiento pueda acercarse a la ciudad. Nosotros, la ciudad de Roldán, indudablemente va a tener que brindarle los servicios a todos los loteos que se están incorporando. Los servicios se los vamos a tener que prestar. Ahora, esa gente nueva, anónima, todavía que viene de Rosario, que todavía no se ha acercado a la ciudad, que cuesta acercarla, ¿cómo la vamos a acercar si para poder entrar hoy a la ciudad de Roldán yo tardé media hora para acercarme al centro? ¿Le queda más cerca Funes o...? ¿Le queda más cerca Funes o Rosario? Entonces, nosotros, como desde mi actividad comercial, yo pienso cómo nosotros tenemos que tratar de acercar a esa gente, que esa gente sean, que además de prestarles los servicios, sean clientes nuestros, clientes de los profesionales de la ciudad, porque nosotros tenemos una ciudad que tenemos profesionales, que tenemos comercio, que tenemos industria, que tenemos el agro, pero ¿cómo acercamos a esa gente para que consuma de la ciudad también? Claro. Eso es un tema tremendamente preocupante, porque muchas veces uno se encuentra con que en el pueblo la gente le dice no, porque la gente de los loteos, que ahora nosotros tenemos que integrar a la gente de los loteos. Roldán es la tercera ciudad del departamento y pronto va a ser la segunda. Entonces, y eso es inevitable, porque el desarrollo es inevitable. Hace 2 años hablábamos de desarrollo, de cómo íbamos a prestar el servicio a la gente de los loteos, que había que mejorar el servicio de la gente de los loteos para que la gente, uno tiene que acoger a esa gente, adoptarla y hacerla sentir parte de la ciudad. Digo, Lucas, allí con el tema de servicio, me quiero detener, hay responsabilidad por parte de los emprendedores también, ¿no? El municipio obviamente autoriza. Ahora está, creo que un poco frenado, me parece, el Consejo Deliberante. Pero digo, de los emprendedores también hay una responsabilidad, ¿no? Para dotarlo de servicios, para tener mejor calidad de vida dentro de ese barrio, ¿no? Mirá, hay responsabilidad de los emprendedores. Hay responsabilidad de los emprendedores que hicieron tremendos negocios con el tema de los loteos, de la tierra. Pero hoy ya, que le sigamos echando la culpa a los emprendedores y no resolvamos el problema, ya es culpa del Estado. Es decir,
Cuando vos desde el Estado permitiste que droteen un lugar, que le vendan un terreno a una persona, que esa persona construya una casa, que se mude con su familia, hoy no podemos seguir echando la culpa al loteador, al emprendedor. Sí, alguien habilitó. Hoy, alguien lo permitió, alguien permitió que se hiciera esa oferta pública. La oferta fue pública, todo el mundo sabía que se estaban vendiendo esos lotes, todo el mundo sabía que la ciudad iba a crecer de esa manera. Y es bueno que la ciudad crezca de esa manera, porque si no nos encontramos diciendo, no es bueno que una ciudad crezca. ¿Cómo va a ser bueno que una ciudad crezca? Es muy bueno que una ciudad crezca. Nos va a dar mucho, nos va a dar mucho a Roldán. Yo vengo de afuera también. Yo vengo de afuera, yo vine a este sueño de Roldán, de una ciudad nueva que crece. Y me sentí adoptado por el pueblo y lo quiero y es mi ciudad y crío a mis hijas acá. Y bueno, y también digo, bueno, ¿cómo devolverle a la ciudad para que el que venga también sienta lo mismo que yo, que no se sienta fuera de la ciudad? Claro. Para eso lo tenemos que devolver con educación. El tema de las escuelas, que se ha trabajado, hay que tratar, hay escuelas nuevas y seguimos debatiendo, no tenemos doble escolaridad. El tema de la salud, responsabilidad de la provincia. El tema de la salud, cada persona que tiene que atenderse de gran complejidad, de mediana complejidad, hoy tiene que ir a Rosario. Claro, no tenés la complejidad. Entonces, claro. Seguimos creciendo y no tenemos en el área de salud, en el área de educación, en el área de transporte. Entonces, la ciudad va a seguir creciendo, no, eso es inevitable, la ciudad va a seguir creciendo. El Ejecutivo ha puesto dos colectivos ahora, han hecho la adquisición de dos colectivitos. Lo habían hecho en otra oportunidad también. Para sí, yo celebro que el Ejecutivo se ponga al frente del tema de transporte después de todos los conflictos que hubo. Eso indudablemente el Ejecutivo tiene que ponerse al frente de eso, uh-huh. Porque la ciudad va a seguir creciendo y yo estoy seguro que esos colectivos, lejos de ser una pérdida económica para el municipio, van a ser colectivos que van a tener pasajeros y van a ser colectivos que se van a poder autosustentar en llegado el momento. Pero bueno, la inversión sí, indudablemente tiene que ser del Estado. Nosotros creemos que el Estado tiene que estar presente en eso. El Estado municipal, claro. Indudablemente, no le puede contestar desde la municipalidad al vecino que no se puede. A mí me llamó la atención desde la Secretaría de Transporte de la provincia cuando decían estamos para conectar ciudades, no barrios. Es claro. Decir, como que el Gran Rosario o lo metropolitano por ahí únicamente priorizaban los pueblos, no los barrios. Como que la función tiene que ser de los municipios o de los estados locales. A ver, indudablemente que es cierto que desde la provincia debe conectar las ciudades. Las ciudades. Ahora, esos recorridos tienen que incluir a los barrios de las ciudades, porque si no nos vamos a encontrar, en todas partes nos vamos a encontrar con líneas de colectivo que son interurbanas, que no conviene que pasen por determinados lugares porque tienen un desmedro económico. Uh-huh. Entonces, indudablemente que la responsabilidad de la provincia es conectar ciudades. Pero Roldán es una ciudad que está creciendo a lo largo y a lo ancho y hay que conectarla completa a la ciudad de Roldán. Claro. Hay que conectarla completa a la ciudad de Roldán, porque si no, te repito, Mario, es grande, es grandísimo. Te repito, está creciendo la extensión y el número de gente. Ya no sabemos cuánta gente, porque uno mira el padrón electoral, pero del último censo ahora ha crecido enormemente. No, ya no sabemos cuánta gente realmente vive acá en la ciudad de Roldán, porque trabaja en Rosario, porque desempeña su actividad en Rosario. Nosotros tenemos que tratar de que esa gente tenga transporte para acercarse al centro de la ciudad, tenga la posibilidad de acercarse, porque esa gente nos va a devolver a la ciudad en nuestras actividades comerciales, actividades profesionales. Claro, claro. Es decir, nosotros tenemos que lograr que esa gente venga a la ciudad de Roldán, no que se quede fuera y siga usando Roldán como ciudad dormitorio. Luca, ¿podés contestar una pregunta? Sí, cómo no. Siempre que sea en lo constructivo, bienvenido. Dice, ¿tiene algún proyecto para los camiones, dado que los barrios quedan totalmente aislados? Bueno. Lo que hablabas recién. Lo que hablábamos recién. Yo, ¿cómo más cambiar? Que, ¿cómo yo, sacar los camiones? Más que nadie, yo vivo, o sea, es que yo vivo fuera de a pocos metros de la ruta 9 o 12 para el lado de Funes. Entonces, todos los días que entro, tengo dos nenas muy chiquitas y mi señora, todos los días vamos y venimos de nuestros negocios, tenemos negocios en el centro, para la zona de loteos.
y nos encontramos todos los días con la cola de camiones. Es un tema que nos quita el sueño, porque primero por la cantidad de accidentes. Hoy a la tarde hubo un accidente, un camión que doblaba, chocó a un utilitario. Todo el tiempo nos encontramos con accidentes. Uno le encomienda la vida a Dios. Es claro que el tema de las dos rutas, el cruce de rutas y los camiones, es un tema nacional y provincial. Eso está claro, que no es un tema municipal. El municipio no lo puede definir. El municipio, eso es indudable. Ahora bien, hace más de 10 años que se habló del plan Singulmalar. Sí, tremendamente. La palabra Singulmalar en la ciudad de Roldán es una promesa para las elecciones. Nada más. Yo creo que es el momento justo para gestionar a la nación eso, tal vez ese anhelo que tiene la ciudad de Roldán, que es el plan Singulmalar. Pero también pensando hoy en que hay que integrar a la zona de loteos a la ciudad, porque Roldán es una ciudad que está dividida. Por este tema, por las rutas. Por el tema de la ruta. Entonces, sí, indudablemente nosotros tenemos que apuntamos a mejorar, tal vez lo que era el viejo plan Circunvalar, a mejorarlo. Y bueno, hay que trabajar muy fuerte con la nación para que esto sea un hecho. Nosotros. Ya hay proyectos, ¿no? Ya hay proyectos presentados. Incluso el mismo gobernador ha dicho que está en marcha para esta zona, para poder descomprimir, ¿no? Indudablemente hay proyectos presentados, pero bueno, se están trabajando sobre detalle eso, porque también siempre existe la discusión sobre si cuando el plan Circunvalar. Esto es una cuestión un poco técnica, tal vez, pero lo que podría producir también es el aislamiento de los barrios que están hacia el otro lado de la ruta O12. Y eso también sería en perjuicio de los habitantes del barrio, que hoy son muchos. Entonces, esto solo tenemos que tratar de lograr descomprimir la situación de los camiones, pero también integrar a todo lo que es la zona del otro de la ciudad de Roldán. A ver, es un desafío enorme. Urbanístico, un rompe cabeza. Es un desafío enorme porque hay que acomodar piezas. Fíjate vos que hoy no lo estamos incluyendo, no lo estamos incorporando en el tema cloaca y en muchos barrios lo estamos incluyendo en el tema de agua potable. Claro. Imagínate si no es un desafío enorme. ¿Te convenció lo del gas, lo expuesto por el intendente en el Consejo Deliberante? No sé si pudiste. Sí, me entusiasmó. Viene la audiencia pública. Me entusiasma, porque además es lo que decíamos, mira, se terminaba la elección de hace 2 años en un reportaje, cuando había Mauricio Macri era el resultado electo presidente, en un reportaje que me hiciste vos, Mario, yo te dije que nosotros íbamos a tratar de gestionar junto al intendente todo lo que se pudiese desde la nación para que Roldán, en aquello que a veces uno sospecha, decir, uy, Roldán puede ser discriminada con un presidente de otro signo político. Nosotros decíamos, Roldán no va a ser discriminada desde la presidencia de la nación. Sí, porque es impresionante a Pedretti cómo lo han recibido en la nación, ¿no? Proyectos, digo, pavimentación. Yo celebro que se lo haya recibido, que se lo haya recibido a Pedretti, pero no se recibió a Pedretti, se recibió a los roldanenses. Claro. Desde la nación. Pero digo, va en la gestión que haga el funcionario. Obviamente. Porque si el funcionario no gestiona obviamente. No de defenderlo a Pedretti, pero en el contexto general. Veces escuchamos, yo no soy político, yo nací de nada. Pero no. Si el funcionario no gestiona. A ver, mirá con el tema de la obra hidráulica de la provincia. Si la provincia no gestiona la obra hidráulica, la nación no la hizo. Claro. Eso es indudable, que el funcionario debe gestionarla. Y que el gobierno nacional no tiene que discriminar a una ciudad porque tenga otro signo político, es tal vez lo que a nosotros nos demuestra que no nos equivocamos de lado cuando elegimos militar en Cambiemos. Bien. Aunque están muy enojados ahora por el recorte de la coparticipación, porque hay muchos intendentes justicialistas de la provincia que han recibido recortes de la nación. Nos hacían saber días atrás, incluso hubo un comunicado por parte de los intendentes. El presupuesto es uno y a veces desde la nación se trata de llegar a todos lados. Nosotros, yo por ahí siempre nos quedamos con que se ha ayudado a todos los intendentes. A todos los intendentes. Se ha ayudado a todos los intendentes. Se le ha dado la obra pública a todos los intendentes. El plan de pavimentación para la ciudad de Roldán que se está llevando a cabo, se va a cumplir con ese plan de pavimentación por parte de la nación. Sí. Fíjate, están llegando cosas acá. Dice, Ascuénaga Independiente, necesitamos pavimento urgente. Pero ya esto ya va el Ejecutivo directamente, ¿no? A ver,
El plan de pavimentación. Lo estamos esperando, se ve que se había prometido. Ya está el concejal Santa Croce también, de Funes, así que en instante vamos a estar dialogando. En el plan de pavimentación hay sectores que se han dejado, tal vez que se han dejado de lado. Nosotros queremos que indudablemente desde el Ejecutivo y desde el Consejo Deliberante se debe trabajar urgente sobre la ordenanza para la contribución de mejoras. Sí, hay lugares donde el Estado tiene que intervenir en su integridad, pero hay lugares donde el vecino podría colaborar para eso. Y por ahí también hacer crecer un poco más todas estas obras de pavimentación, poder llegar a más lugares con estas obras de pavimentación. Hay lugares de la ciudad donde se encuentra muy abandonado. Yo recorro mucho, duele mucho cuando vos te encontrás con una familia que al lado tiene un baldío con los pastos crecidos, con basura, chatarra tirada, y ese vecino que tiene que vivir en ese lugar. Claro. Y uno tiene que tratar, del Estado tiene que dar respuesta a eso. Y tal vez es el momento de debatir esa respuesta del Estado. Es el momento de debatir esa respuesta del Estado. Bien, conforme con el plan de escuelas. O sea, hay unas cuantas escuelas en esta gestión del intendente, ¿no? Sí, conforme con el plan de escuelas para la ciudad, sí, realmente es importante porque van a estar, digamos, todos los sectores con su escuela cerca, con su escuela inmediata. Pero indudablemente hace 2 años se prometía la doble escolaridad. Claro. Y Roldán es una ciudad que por su extensión y por las distintas estratos sociales necesita urgente esa doble escolaridad. Es función de la provincia, ¿no? Es función de la provincia. Sí. Atención, la ministra, el gobernador. A ver, yo soy muy crítico de la gestión del gobernador Lifchit. Es decir, sería necio criticar que se haga una escuela nueva, al contrario, bienvenido una escuela nueva a la ciudad de Roldán. Pero hace 2 años en las elecciones provinciales se nos prometía la doble escolaridad. Generar cargos nuevos, claro. Y no se avanzó un milímetro en la doble escolaridad del Frente Progresista. Fue una promesa, recuerdo siempre el debate de gobernadores, era una promesa de todos los candidatos. No se avanzó un milímetro en el tema de la doble escolaridad. Entonces, eso es fundamental. De llegar, van a insistir desde el legislativo, absolutamente, desde la intendencia, sobre todo una ciudad con estas extensiones, donde la doble escolaridad resolvería cuestiones en el tema de la gente por ahí, que vive más lejos del centro de la ciudad, resolvería también esa situación. Tema transporte, tema doble escolaridad, vos podés lograr que la gente se acerque y mande también a sus hijos a estudiar a las escuelas de la ciudad de Roldán. No te olvides que mucha gente de Loteo sigue mandando a sus hijos a estudiar a Rosario, porque Rosario sí tiene doble escolaridad. Exacto. En muchas escuelas. Claro. Y Roldán no lo tiene. Entonces, para el padre, para ese padre que trabaja, que tiene que mandar a sus chicos a la escuela, bueno, la doble escolaridad es fundamental. Lucas, para ir cerrando este primer contacto contigo, en lo político entonces, ¿cómo están con los radicales, cómo están con los socialistas aquí de Roldán? ¿Hay algún acercamiento con los demócratas? Nosotros hemos charlado siempre con todos los sectores políticos, con todos. Hemos charlado con el intendente, hemos charlado con el sector del Frente Progresista, con el socialismo. Nosotros no personalizamos esta contienda electoral, pero también nosotros creemos que representamos un espacio político, que es Cambiemos, que es el espacio político del presidente de la Nación, que va a llevar sus candidatos a diputados nacionales y con los que tenemos que recorrer esta ciudad de Roldán para trabajar, para seguir haciendo crecer la ciudad desde la Nación y también disputar la intendencia de la ciudad. O sea que los brazos están abiertos. La puerta está abierta. Nosotros nunca nos hemos cerrado, al contrario. Nosotros creemos que hay que trabajar con todos los sectores políticos. La última pregunta, dice, ¿qué realizará con los aumentos? ¿Aumentos tarifarios serán? Creo que son los aumentos tarifarios. ¿Y va a ser candidato a intendente, Lucas? Todavía no. Ahí está la... Es un poco pronto para hablar de candidaturas. Cuando respecto a los aumentos, bueno, se debatía, siempre se debate en la ciudad. Debe ser la fórmula polémica. Siempre se debate en la ciudad el tema de la forma polinómica. Yo siempre contesté lo mismo en cuanto a la forma polinómica. Yo no es lo que más me agrade la forma polinómica. Pero menos me agrade el estado de los servicios cuando el servicio es caro. Claro, claro. Menos me agrade el estado de los servicios cuando el servicio es caro. Porque podemos discutir cómo los cobramos. Podemos discutir hasta cuestiones técnicas de cómo se está sacando esa forma polinómica, que tiene cuestiones técnicas que son discutibles. Pero primero discutamos si el servicio lo está prestando de mala manera, por lo menos por lo que está pagando el vecino. Claro, realmente. Porque si tenemos una ciudad deficiente en cuanto a la recolección de residuos, deficiente en cuanto a la limpieza, deficiente en cuanto a la iluminación en muchos sectores de la ciudad, y el servicio es caro,
Bueno, entonces pensemos prestar un buen servicio al vecino. Y después el vecino tal vez podamos discutir la forma polinómica. Y sobre todo, además, en este tema de los servicios, de los presupuestos para los servicios, ser eficientes. Ser eficientes. Vos sabés lo que se ahorra en recolección cuando se habla del tema de container. Se ahorra en recolección y se ahorra en disposición del material que se recolecta. Entonces, las ciudades, todas las ciudades del primer mundo lo están haciendo y lo han hecho ciudades enormes. Una ciudad más chica como Roldán, que debería ser más sencillo, no dio un paso en cuanto a eso. Uh-huh. Lucas, agradecerte. Bueno, muchas gracias. Y esperamos la lista, ¿no? Ya cuando estén definidos los hombres, entonces, candidato a intendente seguro que van a tener. Estaremos acá todos los quienes les toque ser candidato dentro del espacio, con gusto. Bien, Mario. Toda la suerte, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Lucas, por estar con nosotros. Gracias. De esta manera pasaba Lucas Vicario, referente del PRO en la ciudad de Roldán. Ya está el concejal Santa Croce. Nosotros vamos a ir a un pequeño paréntesis, un bloque publicitario, y luego sí vamos a dialogar con el concejal de Funes, Rolly Santa Croce. De todo, ¿eh? Tema abierto, agenda abierta, las líneas también para que se sigan comunicando y preguntar, obviamente, a la gente de Funes las inquietudes que tengan para evacuar, ¿no es cierto? Para llevarle con la pregunta. Pausa y seguimos con más Decisiones 2017. Cotillón y repostería Breca Manía. Te ofrece artículos de cotillón para cumpleaños, bautismos, casamientos, 15 años, baby shower, comunión, confirmación, despedida de solteros y alquiler y venta de disfraces. También te ofrecemos artículos de repostería, tortas de cumpleaños, bombonería artesanal y mesas dulces. Te esperamos en Breca Manía, San Martín 366, San Jerónimo Sud. Teléfono 0341-620-6535. Encontranos en Facebook como Breca Manía, de Carolina y Brenda Godoy. En Grupo Ciudad Hogar siempre tenemos mucho más para vos. Sabemos lo que buscas y lo tenemos al mejor precio. Compra en 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas de todos los bancos. O llévate eso que tanto querés hasta en 24 cuotas fijas solo con tu DNI y con la tasa más baja del mercado. Además, tenemos contados imbatibles. Te garantizamos el precio más bajo siempre. Visítanos y entérate también de nuestras increíbles ofertas del mes con hasta 50% de descuento. Grupo Ciudad Hogar. Todo a tu alcance. Este año Bingo Interclubes es una fiesta. Una fiesta de premios. Hay dos departamentos a estrenar en Rosario. Un BMW, camionetas de las primeras marcas, autos, motos, cuatri, viajes al Caribe. Todos los días, 2.000 pesos en efectivo. Todos los sábados, un Smart TV de 50 pulgadas. Y todos los meses, un Fiat Mobi. Y cuatro motos. Bingo Interclubes es una fiesta, fiesta. De la familia más ganadora del país. Bingointerclubes.com.ar 0800-888-3471. Asociación de Protección Recíproca entre Productores Agropecuarios, APREPA Mutual. Desde 1977, al servicio para el bienestar de sus asociados. Servicio mutual, farmacia, telefonía celular, servicio médico asistencial, ayuda económica, sepelio, cementerio, jardín de paz, centro integral de rehabilitación, becas estudiantiles, turismo, subsidios. Asesoramiento en diversas áreas. Primero de junio 464, San Jerónimo Sud. Teléfono 0341 490 90 99. No demores más el crecimiento de tu negocio. Comenzá el año publicitando en el cable. Llegamos a 8 localidades, miles de abonados, más opciones en pautado.
asesoramiento y planificación estratégica personalizada. No esperes más. Asesor licenciado Facundo Piantanida, manager en comunicación. 0341 152 17 30 80. 153 48 71 62. Bien, como lo veníamos anunciando, ya está el concejal Santa Croce de la ciudad de Funes a través del Partido Justicialista. Concejal, bienvenido, un gusto tenerlo aquí en estos espacios. Para mí es un gusto, Mario, estar con vos. Compartir lo que tiene que ver con la actividad, ¿no?, de la ciudad pujante. Y bueno, entrando ya de lleno, ¿no?, a lo que tiene que ver con toda la actividad desde el Consejo Deliberante, un poco hacer un análisis, si se quiere, en estos 17 meses de la actual gestión al frente del Ejecutivo. Y bueno, uno de los críticos a la gestión que ha sido Santa Croce o el bloque suyo, con distintos proyectos o proyectos que no se han presentado, pero un poco el análisis de estos 17 meses de la gestión del actual intendente, ¿no? Lo que no voy a hacer, Mario, es, porque sea en la ciudad de Funes parece como si fuese un deporte nacional pegarle al intendente permanentemente. Uh-huh. Yo trato en los últimos tiempos de la gente por sí sola saca sus propias conclusiones. Yo como dirigente político tengo que tener muchísimo respeto sobre el vecino. Claro. Hay 10.000 personas que no lo votaron a Barreto, 6.000 que sí. Y realmente por la gente que no lo votó y también por la que los votó, sacarán sus propias conclusiones. Y realmente yo siento de que la gente no está conforme. Pasaron muchos meses, como vos lo acabas de decir. No terminó de conformar un equipo que realmente sea eficiente. Y no le damos soluciones a la gente. La gente está muy triste. Realmente eso hace que los que tenemos un poco más de experiencia intentemos por sobre todas las cosas llevar paz a cada uno de los hogares de nuestra ciudad. Claro. Hace muchísimos años que en nuestra ciudad no se hace absolutamente nada, que no se hace ningún tipo de obra pública. El último intendente que con fondos municipales, que se interprete bien lo que estoy diciendo, con fondos genuinos del municipio, que hizo obras, 135 cuadras de cordón cuneta, 37 cuadras de pavimento, iluminó casi 5 kilómetros sobre la ruta 9 y con personal municipal y fondos de la provincia, entre otras cosas, fue el ex intendente Juan Míguez. Hasta nuestros días no hubo ningún intendente que pueda mostrar absolutamente nada. Eso la gente lo siente, lo percibe. Y realmente, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este momento? Ponernos al frente del trabajo y la gestión. Estamos permanentemente tratando de llevar adelante un camino que por sobre todas las cosas le sea mucho más placentero a la gente y que viva mejor. Hoy en día el tema más importante que tenemos, dentro de los tres o cuatro temas más importantes, es un sistema de transporte público. La ciudad de Funes ha crecido muchísimo, Mario. Del año 2003 a nuestros días ha crecido muchísimo. Tenemos barrios que son enormes, que son pequeñas ciudades dentro de la misma ciudad. Nosotros tenemos que hacer un programa de un sistema de transporte propio donde comunique a los diferentes barrios hacia la ruta 9, por ejemplo. En eso estamos trabajando. El día de ayer presentamos el proyecto. ¿El Ejecutivo tendría que ser el que lo lleva adelante? Totalmente,
pero nosotros lo estamos acompañando. O un estilo así que aquí, como Roldán, ahora que el Ejecutivo ha puesto colectivos. Casualmente, en estos días, creo que el municipio de Roldán, otro municipio de la misma característica nuestro, tienen. Bueno, convocar a empresarios que tengan unos minibuses, a través de un subsidio que te da la Nación para el combustible. Hoy casualmente estuve trabajando sobre la ciudad de Santa Fe para ver qué posibilidades tenemos sobre convocar a algunos empresarios que vengan aquí. O sea que es factible, es decir. Totalmente, es factible. Claro. Como es factible en tantas ciudades de la República Argentina, también es factible en la ciudad de Funes. ¿Qué se necesita? Por sobre todas las cosas, ganas y mucha pasión. Uh-huh. El sillón de intendente no es para cualquiera. Tenés que estar preparado. Por sobre todas las cosas, trabajar. Amar lo que haces. Porque es un sentido que es de pertenencia de tu propia ciudad. El hacer, el estar con los vecinos, acompañarlo, ayudarlo en los momentos que realmente los necesita, cualquier fuere el momento, es real para cada uno de nosotros. Concejal, ¿es falta de gestión? ¿Es el problema económico que pueda atravesar de alguna deuda que arrastre la municipalidad de Funes? El tema de los tributos también, son pocos los tributos que cobra la municipalidad. ¿Tiene municipalizado muchos servicios como el tema salud, como el tema residuos, mucho personal? Mira, Funes seguramente es el corredor oeste, Funes, Roldán, San Jerónimo, claro. Debe ser la ciudad donde más cobran los impuestos. Seguramente, si yo lo llamo en este momento el intendente de Funes, de Pérez, cobra, por ejemplo, el 20% de la totalidad. No sé qué porcentaje tendrá la ciudad de Roldán, pero nosotros históricamente ha pagado mucho. Mónica Tomei, por ejemplo, la última intendenta, terminó en un 62-63%. Acá yo creo que pasa por otro lado, pero te vuelvo a repetir, nosotros tenemos que trabajar desde el Consejo, o yo, por ejemplo, estoy haciendo otro tipo de actividades que no es hablar permanentemente de lo que está haciendo el intendente, la gente lo está evaluando, porque en 2 o 3 meses, como máximo, la gente se da cuenta, es el perfil del intendente. Te vuelvo a repetir, tenían 3 opciones en su momento. Diego fue el intendente, bueno, ahora lo está mostrando lo que es. Yo trato de no hablar de él, sino de ver cómo hago para seguir adelante, revertir, por ejemplo, claro. Discutiendo en la Cámara de Diputados con algunos diputados que nos están ayudando, algunos senadores, para tener el director en el aeropuerto. La gente no entiende la importancia que tiene para la ciudad de Funes tener el director del aeropuerto. Por ejemplo, el día de hoy nos han presentado... Me han presentado varios remiseros de nuestra ciudad para que yo gestione ante el director del aeropuerto que tengan una parada los remises de la ciudad de Funes. ¿Y por qué no? Sí, un sector importante de la ciudad del aeropuerto que está sobre tierra de la ciudad de Funes. Claro, eso bien. Significa ingreso genuino de dinero a nuestra ciudad. Y allá voy, allá estoy trabajando. ¿Cómo hacemos para llevarle el agua potable a los barrios, a nuestra gente? ¿Cómo hacemos para que la parte que no tiene gas... Por ejemplo, incrementar eso que realmente es básico en la vida, el agua potable, el pavimento, la iluminación, cómo arreglamos las plazas. De eso nos tenemos que abocar los dirigentes políticos. A ver cómo le hacemos para cambiarle la calidad de vida, para que la gente viva realmente mejor. No una discusión política, a ver si Barreto hace bien las cosas o no. La gente lo está evaluando y seguramente se va a ver reflejado en las próximas elecciones. Si la gente está contenta... va a acompañar a su candidato. Si la gente no está contenta, no lo va a acompañar. Y seguramente la opción va a ganar las elecciones. Santa Croce, en las últimas horas el tema de inseguridad ha estado otra vez en el tapete en Funes, sí. ¿No? Muy preocupados. Lo que notábamos nosotros es el patrullaje, se ve, las chatas sí. De la policía, las COE, gendarmería, o sea, que están patrullando, pero a lo mejor no es suficiente. No es suficiente porque es una ciudad muy larga, muy ancha, pero también no es solamente la ciudad de Funes. Sé que nosotros tenemos que hablar de nuestra ciudad, claro, claro. Y proteger por sobre todas las cosas nosotros. El día jueves a las 11 de la mañana tenemos, creo mañana, una reunión con el comisario, que sé que el comisario está haciendo... todo lo posible, pero bueno, realmente hoy, por ejemplo, te estaba comentando fuera de cámara, a 100 metros de la comisaría segunda, asaltaron una casa de iluminación en la ciudad de Rosario. Entonces también tenemos que ser mucho más precavidos, trabajar muchísimo más, y bueno, en eso estamos, nos abocamos diariamente a ver, o por ejemplo nosotros, en tratar todos estos temas que realmente
le duelen a nuestra sociedad, a nuestra gente. Le, ¿no? le pega allí, decíamos, en menos de 3, 4 días hubo 5 hechos seguidos, ¿no? Así robos es. De auto, en tareas en finca, ¿no? Sí, totalmente. Te vuelvo a repetir, ojalá el intendente se ponga al frente de cada uno de los pedidos de los ciudadanos. Para eso te vuelvo a repetir, hay que estar muy preparado para estar sentado en los tiempos que vivimos, con la economía como está, con la situación social que vivimos, hay que estar muy preparado. No hay que hablar tanto y hacer mucho. Y usted se lo ha hecho saber al intendente, ¿no? Constantemente. Sí, yo creo que sí. Yo tengo una relación óptima con él, muchas veces he hablado con él. Yo quiero que le vaya bien. Si a él le va bien, la ciudad le va mucho mejor. Hoy la gente no está bien. No está. Concejal, ordenamiento de vehículos, ¿cómo está el tema? ¿Hay una ordenanza? ¿Ya se va a poner en funcionamiento? ¿El tema de doble mano se planteó, se va a llevar adelante? Y depende del intendente. También las decisiones, claro. Él cuando era concejal, él votó la mono única. Y después hace 15 meses que es intendente de la ciudad y todavía no lo puso en funciones. Como eso, una enorme cantidad de cosas que cuando él era concejal la votaba y la acompañaba o aportaba lo suyo, y hoy en día, pero parece como que los intendentes se olvidan después que fueron concejales. Y eso está mal, porque tendría que tener un diálogo permanente, porque en las ciudades pequeñas de esta característica, el Consejo Deliberante, el intendente, el Ejecutivo, es un cogobierno. Gobernamos en conjunto. Hay una diferencia. Él administra el 85,5% de los recursos y nosotros el 1,5%. Y él administra también el personal. Entonces, él tiene poder sobre las necesidades, solucionarle los problemas que tiene la gente en cada uno de los barrios. Pero depende pura y exclusivamente del Ejecutivo. Exacto. No depende de nosotros. Con el tema de comercio, ¿cómo están? Sabíamos que la Cámara de Comercios estaba muy preocupada, ¿no? El año pasado, este año, la cantidad de comercios que se habían cerrado, el tema de los alquileres, ¿han podido dialogar con ellos en este último tiempo? Siempre hablamos tanto con AEF como con ASIF. Uh-huh. Y realmente, bueno, yo no voy a hablar de economía nacional porque tengo un pensamiento, creo que... Formado, claro. Formado, que la ruleta financiera no sirve en ningún país del mundo, sino que es el trabajo y la producción. Y bueno, el tiempo dirá si yo tenía razón o no. Y yo soy un simple... Digo, ¿no hay un compra en Funes? No hubo un consenso. No, además de esto, otra de las cosas, Mario. Vos no sabés la cantidad de gente que vive en San Sebastián, en Aguada, en Kentucky, que vos le preguntás, ¿dónde vivís? Vivo en San Sebastián, o vivo en Funes Hill, o vivo en Kentucky. No te dicen vivo en Funes. Claro. Ah, tenemos que hacer que esa hermosa sociedad que tenemos viva en comunidad. ¿Cómo se hace eso? Con un enorme dirigente político que se ponga al frente de unificar todos los criterios y cada una de las sociedades. Eso se hace con amor, con cariño, con gana. Por sobre todas las cosas, ¿sabes? Lo que se necesita es pasión. Yo lo veo siempre, por ejemplo, en el intendente de Roldán, en el intendente, pero tienen pasión por lo que hacen. Y esto es una pasión, es gana. Vos querés tu pueblo. Es muy difícil, claro, ser intendente de una localidad pequeña como la nuestra, donde el vecino te ve todo el día. En Rosario vos a la intendenta no la ves nunca, acá lo ven todo el día. Después, y vos le tenés que dar solución al comerciante, al amigo, al jubilado. Y nosotros, durante estos 4 años, creo que le hemos dado muchas respuestas a nuestro vecino. Santa Croce, ¿puede contestar algunas preguntitas? Siempre, sí. Bueno, están llamando de funda y dice, ¿qué van a hacer con las calles sin pavimentos? ¿Cómo se va a conseguir? Claro, acá está la gestión, lo que decía recién. Acá está la gestión, el trabajo. Gente y que está llamando telefónicamente. Sí, por sobre todas las cosas, el ingenio. Hay que utilizar mucho el ingenio. Hay que hacer modificaciones. Yo soy una persona que estoy totalmente convencida que la actividad privada tiene que prevalecer en nuestra ciudad. Tienen que venir emprendimientos nuevos, con buenos empresarios, que realmente le aporten a la ciudadanía y a nuestra sociedad y a nuestra comunidad las herramientas que nosotros necesitamos, los dirigentes políticos, para poder hacer la obra. Entre la gestión y eso, podríamos haber hecho una hermosa ciudad. Y todavía estamos a tiempo. Ajá, bien. Concejal, decíamos el tema de la salud también, que en Funes es una de las ciudades que tiene municipalizado el servicio, ¿no? Sí. Y realmente es mucha la erogación que,
que tiene que aportar también allí el municipio. Bueno, pero es parte de lo que se viene haciendo hace muchísimos años. Ajá. Si vos evaluás, en el año 2003, nosotros éramos aproximadamente, no llegábamos a 15.000 habitantes. Hoy 2003. Somos casi 40.000 y tenemos los mismos cuatro dispensarios que en el año 2003. Así que también... Sí, sí, la estructura... No, no, no es que la estructura... No, ha crecido. Ha crecido muchísimo, o se han hecho nuevos dispensarios o nosocomios de salud. No, y también la parte privada está... Está invirtiendo muchísimo, sí, hay muchas instituciones, institutos de primer nivel, llamémoslo así, en nuestra ciudad, de importantes empresas de la ciudad de Rosario. Decía, bueno, esta estructura tiene mucha erogación, ¿no? Sí, sí, porque... tiene sus gastos como corresponde y se le da el servicio bastante importante a nuestra sociedad. Una estructura de 1.000 empleados aproximadamente, sí, el municipio. Pero los empleados son parte del municipio que lo metió en la dirigencia política, porque no es que la gente pasa... No puede ser, Mario, que ¿sabe cuál es la mayor déficit que tiene la ciudad de Funes? Que no tiene ninguna posibilidad, los jóvenes y la gente, de tener un empleo. Entonces un joven de que tiene entre 20 y 25 años, el mayor anhelo que tiene es entrar en la municipalidad. Eso no tiene que ser así. Tenemos que traer empresas, comercio, negocios. Nosotros tenemos la autopista Rosario-Córdoba, ya creo que en algunas oportunidades lo hemos hablado. Sí. Tener una conectividad con la ciudad de Pérez a través de la 34S, con el intendente de la ciudad de Roldán, hacer convenios permanentes, porque nosotros tenemos que definir en los próximos 20 años qué vamos a hacer con esta autovía que sale el 85% del cereal de la República Argentina a nuestros puertos. Eso va a ser como la Panamericana, con un edificio, alquiler de oficina, con industria. Hemos aprobado una parte importante para que venga un parque industrial, que seguramente en los próximos años eso va a ser muy remunerativo para nuestra ciudad a través del DREI. Hoy en día, el 25% de lo que recauda la ciudad de Pérez es a través de este parque industrial. Entonces yo me siento orgulloso de haber sido parte del equipo de los concejales que aportó a nuestra ciudad tierras para que vengan emprendedores a través de un parque industrial, porque el Estado jamás, nunca en la vida, podría haber llevado las obras de infraestructura y de servicio a esa zona para que haya un parque industrial. Y el Estado sabe que no se puede poner a la altura de las circunstancias y hacer una obra de ese emprendimiento. Hoy en día lo tenemos. ¿Faltan años? Sí, faltan, pero algún día va a llegar. Obras hídricas he gestionado y las hemos trabajado. Hemos hecho cosas para los jubilados, hemos traído ambulancias. Se ha hecho durante estos cuatro muchísimas cosas. Bueno, seguiré adelante trabajando como lo estoy haciendo. Hay cuatro o cinco cosas. Le he pedido una reunión al gobernador de la provincia. Vamos a ir con el intendente de Pérez porque queremos que metan la pavimentación, si no es este año, para el año que viene, en el presupuesto de la ruta 34, eso que es una conectividad importantísima. No. También a Ibarlucea, porque para nosotros... ¿Cómo va a unir eso, muy... Eso es importantísimo. Es que eso es la conectividad, hace, claro. El diálogo, los acuerdos, las sociedades. No existe más la ciudad de Funes como sola. Es un polo regional que tenemos que mirar. Cuando vivamos 100.000 habitantes en dos ciudades tan pequeñas como Funes y Roldán, ¿sabe cuánto faltan? 5 años para eso. Se concreta ya. Sí. Ya estamos. Concejal, hay uno de los temas también que quiero charlarlo con usted y obviamente la óptica que usted le da, los funcionarios que se han cambiado desde el área ejecutiva, ¿no? Hablamos de área como obras públicas, hacienda, tenemos entendido que en esta gestión 8 funcionarios en 16 meses. No, un poco más. ¿Un poco más? Sí, creo que cerca de 14. ¿Qué lectura le dan ustedes ahí? Es decir, ¿no se lleva el mismo proyecto, no está en sintonía con el intendente? ¿Eso retrasa también, digo, en el avance de determinados...? Te vuelvo a repetir lo que te dije al principio, Mario. El intendente elige sus colaboradores, es responsabilidad de él. Si los elige bien o los elige mal. Yo soy simplemente un concejal que aporto lo mío, creo que aporto bastante. Le he marcado la cancha hablando futbolísticamente cuando creo que era conveniente. Sí, sí. Lo he asesorado en otro momento. No he encontrado en nosotros, tanto en Juan como en mí, un bloque opositor. Todo lo contrario, somos gente de
con experiencia, que queremos a nuestra ciudad y que lo único que le pedimos es que la respete. Nada más que nada eso. Más. Que mientras yo esté sentado en mi banca, lo va a hacer. Porque yo fui, por ejemplo, el que denunció el sobresueldo. Uh-huh. Que hicieron una transferencia de fondos públicos a sus propias cuentas corrientes. Entonces, ¿los aguinaldo eran? No, no era aguinaldo, eran fondos que le hicieron una transferencia. Bueno, listo. Eso le costó que dos funcionarios no estén más. Tanto la secretaria de Hacienda como la subsecretaria de Gobierno. Bueno, en su momento fue pleno verano. Nosotros, yo te vuelvo a repetir, mientras yo esté sentado en la banca, a la ciudad de Funes la van a respetar. Cuando yo me vaya, lo haré como ciudadano. ¿Y eso quedó en la justicia, concejal? Está en la justicia. Está en la justicia. Sí, sí, sí. En un momento donde el intendente no estaba, ¿no? Yo no lo voy a hacer responsable al intendente de esto. Pero él es responsable de sus funcionarios. Seguimos hablando de política. Es divino, es lo que más me gusta. Año electoral, ¿qué va a pasar con el concejal Santa Croce? Va a tener reelección, se está definiendo, se disputa su banca, ¿no? Su escaño. Somos tres concejales los que dejamos nuestra banca, Martelli, el chico Dolce y yo. Es una decisión hermosa que te toca tocar en la vida, porque te vuelvo a repetir, la política, vos decidís hacer política, nadie te obliga. Es una pasión que uno lleva adentro, y es mi pasión, a mí me encanta. ¿Lo has consultado con la familia? Me gusta conversar con vos, me gusta estar con los vecinos. Yo soy una persona que, gracias a Dios, nunca he tenido ningún problema dentro de mi ciudad, ningún vecino me ha maltratado. Sigo caminando, voy al supermercado, ando todo el día por la calle, nunca tuve un problema. Eso me ayuda a demostrar que creo que fui un concejal que le ha servido al pueblo. He hecho muchísimas cosas. Y creo que hay un año 2019 y no puede haber un 2019 sin 2017. Muy bien, muy bien. Ahí está entonces ya este candidato. Pero entonces lo estoy tratando con mi esposa, mi familia, claro, y con los 4 o 5 amigos que siempre me han acompañado y que siempre también ellos han padecido mucho mi derrota, la última derrota. Entonces también ellos ocupan un lugar de sentimiento y de consulta de mí hacia ellos, ¿no? Sabemos dentro del justicialismo, bueno, cómo están los compañeros en Funes, acompaña, están ahí, hay divisiones. En el año 2011, el justicialismo sacó 1.600 votos para intendente. En el 2013 ganamos las PASO, la general, y en el 2015 ganamos las PASO y casi ganamos la intendencia. Tenemos el 33% de los concejales. Creo que la gente valora el trabajo que estamos haciendo. Y creo que se va a sentir en las próximas elecciones. Bien. Concejal, decía, bueno, la campaña, ¿cómo la tiene pensada? ¿Seguir de esta manera, sí, trabajando, legislando, sí, y en contacto con la gente? Como lo hice siempre durante todo este tiempo. Claro. Como lo hice siempre, trabajando, charlando con la gente, presentando proyectos, gestionando lo que puedo, ¿no es cierto? En este momento te vuelvo a repetir, para mí es importantísimo, tengo una reunión con la gente de ASA dentro de muy poco, porque necesitamos que hay 3-4 barrios donde ya tienen la prefactibilidad, a ver cómo se les llega el agua, barrio Los Troncos, lo que es Villa Elvira, son barrios que realmente necesitan el agua potable, tenemos una enorme contaminación. Quiero trabajar sobre medio ambiente, que es algo que me interesa, que me encanta, que me gusta muchísimo, y sobre todas las cosas, energías alternativas, que es el futuro. Esos son proyectos que estamos elaborando para presentarlo dentro de muy poco tiempo. Lo que viene son las energías alternativas. Perfecto. Concejal, en lo que tiene que ver también, con los pares, con sus pares dentro del Consejo Deliberante, el debate, el enfrentamiento, en lo constructivo, ¿no? Sí. ¿El debate constructivo se da o está allí en stand-by, como decimos? Yo creo que son jóvenes que tienen una carrera por delante. Algunos son chicos interesantes, que tienen un futuro, no solamente de los concejales que están, sino en la ciudad de Funes hay un grupo de jóvenes que yo estoy viendo que realmente tienen un enorme futuro porque aman mucho a su ciudad, porque quieren, porque les gusta. Tienen una hermosa discusión política.
Recordá que vos, hace unos años, un chico de 20 años, realmente no le interesaba la política, hoy tienen 25 o 30 años. Claro. El pibe Olmedo tiene un futuro político, el chico Rimini también tiene un hermoso futuro político. Nosotros tenemos dentro de nuestro partido 3 o 4 personas que realmente son muy, pero muy capaces. Nacho Leisner, que es un chico que va a ser candidato ahora en las próximas elecciones, tiene un enorme futuro, que realmente está muy, 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 muy capacitado. Yo lo observo muchísimo. Mario Gegena, el mismo. Hay tanto de los otros partidos, te nombro, ¿viste? Sí, sí, como para mejorar. Para que no, mejoren. No, incluso hemos visto los mismos concejales del intendente han sido en determinados momentos críticos hacia el Ejecutivo también. Bueno, en determinados proyectos. Hay cosas que yo no haría. Si fuera del mismo partido. No es del partido, no. Sino. Estar cercano. Yo. Me reservo algunas actitudes que en política hay que resolver, porque el lastimado es el vecino. Que un concejal salga a denunciar de su mismo partido al propio intendente me parece que no es normal en los tiempos que vivimos, porque además el vecino no tiene que defender, al contrario. ¿No? No, defenderlo. Hay veces que son indefendibles, ¿no es cierto?, las cosas que hacen, pero intentar por lo menos llevar un poco de calma, y porque te vuelvo a repetir, la ciudad de Funes está, no es como la ciudad de Roldán, donde aparentemente está todo mucho más tranquilo. Es una sociedad que está en ebullición, está lastimada. Realmente hoy en día luchamos para ver qué servicio les damos mejor, si le cortamos, le juntamos las hojas, le juntamos la basura, si podemos. Claro, vamos haciendo. No estamos hablando de obras de infraestructura. Ojalá vengan rápido, porque la ciudad la necesita. Hace muchos años que no tenemos obras. ¿Tiene mucha deuda el municipio? ¿O ha podido acceder ahí? Las deudas, por lo que tiene, nosotros manejamos un presupuesto para este año de 400 y pico millones de pesos. Creo que no tiene un presupuesto, tiene deuda por 20 a 25 millones de pesos. Es irracional, si vos lo manejás de una forma donde no tiene una deuda grande. Y por ejemplo, ya sabés que lo hemos hablado en otras oportunidades, acá tenemos un déficit importante sobre el sistema de cloacas que nos dejó la gestión anterior, donde hay que darle una solución de forma inmediata, porque realmente ahí está la etapa 2, en lo teórico la 1 la están por terminar, que esto es la zona 5, la etapa 2, 3 y 4. ¿Ya ha pagado la gente, digo? Sí, muchísima. Sí, es la mayor cantidad de gente que ha pagado es esa, y si no se consigue un subsidio no reintegrable de 50 a 60 millones de pesos, esa obra no se va a poder terminar. Entonces hay que llevarle calma al vecino, hay que gestionarlo, hay que trabajarlo, y seguramente en los próximos tiempos lo vamos a lograr, porque es un objetivo que también tenemos dentro de nuestra carpeta para este año. Gente que se está enganchando recién, bueno, nos preguntaban si va a ser candidato, lo ha dicho recién, al 2017 y 2019 está la puerta abierta, como dijo recién el concejal. Dice, ¿existe algún proyecto por el reordenamiento del tránsito desde su bloque? Sí, nosotros hemos presentado ya hace 2 años la mano única, que ya había sido presentada, y bueno, estamos esperando. El año pasado también presentamos otras cosas que tienen que ver con el sistema de tránsito, pero te vuelvo a repetir. Nosotros podemos armar un montón de proyectos. Ayer presentamos un proyecto que sin duda alguna, el más importante, que darle un servicio de transporte a la gente. Transporte. La gente tiene que ser trasladada. Exacto. Hoy en día, la gente que vive en Barrio Alfonsín, un ejemplo, para tiene llegar, que caminar 15 cuadras para llegar hasta la línea del colectivo. Y eso no te imaginás el día de lluvia. Hoy le tenemos que solucionar ese problema a la gente. Este es un tema que realmente es necesario. Hace muchos años, no desde ahora. Pero hoy en día hay 3 o 4 temas que tenemos que abordar de forma inmediata, que no pueden esperar más. Más, necesitan solución ya. Solución ya. Por eso ayer en el proyecto le presentamos y le pusimos 60 días. En 60 días tenemos que hacer las gestiones en Buenos Aires y en Santa Fe para darle un servicio de transporte a la gente. Y a eso nos tenemos que abocar. Bien. Concejal, agradecerle, como siempre, la presencia, lo vamos a seguir convocando, porque vamos a seguir, no sé si quedó algo agendado ahí que le quiere decir a la gente de Funes, que nos está acompañando en este momento. La verdad que yo siempre lo hago durante todos estos años, creo que he hecho un trabajo para que la gente se sienta mejor. Más allá
de la pasión que le pongo, que esa pasión que a veces le pongo también me perjudica, porque como soy una persona apasionada, ¿no es cierto?, cometo errores. Pero no es mi voluntad cometer errores, sino tratar de llegarle a la mayor cantidad posible de gente, porque en la ciudad de Funes se puede, como dice el presidente. Se puede. Se puede. Gracias, Santa Croce. No, por favor. Muy amable. Nosotros de esta manera estamos llegando al final, entonces, ¿le quedaba algo, concejal? El presidente de todos los argentinos. De todos los argentinos. Es el presidente de todos los argentinos, más allá que yo nunca lo hubiese votado. Bárbaro. Ni lo votaría. La palabra, entonces, de Santa Croce, confirmando entonces, va a ser candidato a reelección para el 2017 dentro de lo que es la ciudad de Funes y abriendo la puerta ya para el 2019. Nosotros estamos llegando al final, los estamos invitando para la semana próxima, van a estar sentados aquí. La presencia de Javier Morris, de la ciudad de Roldán, con Javier vamos a estar hablando, también candidato a intendente. Y vamos a estar dialogando con Adrián Farías, de la localidad de Luis Palacios, candidato a presidente comunal. Nosotros llegamos al final, nos reencontramos el próximo miércoles con más Decisiones 2017. Por su atención. Gracias.